Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez vídeo tutorial en el que voy a explicar, porque me lo habéis solicitado más de uno de vosotros, cómo se solicita el subsidio por desempleo o incluso la prestación por desempleo vía internet y sin necesidad de disponer de firma digital o de ningún tipo de acreditación digital. Es una posibilidad que se instauró en la página web del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, durante la época de la pandemia, con el objetivo de reducir los trámites presenciales en la oficina del servicio público y así evitar los contactos personales. A día de hoy sigue vigente esta posibilidad, se puede comprobar en la página del SEPE y, por lo tanto, quienes deseéis solicitar la prestación por desempleo o el subsidio por desempleo, podéis utilizar esta opción. Sin más demora, vamos a ver cómo se realiza este trámite online paso a paso y, si os gustan mis vídeos y queréis hacerme un favor, suscribíos al canal de YouTube, que así me ayudáis a seguir creciendo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser ir al buscador de Google, en el cual vamos a insertar la búsqueda pre-solicitud SEPE. La primera opción que nos aparece es la de la página oficial del SEPE, la sede electrónica del SEPE. Vemos que en la primera opción aparece pre-solicitud de prestación individual y otros trámites. Clicamos encima y aquí nos solicita nuestro DNI. Voy a introducir el mío. Marco la casilla pre-solicitud de prestación individual, que es el trámite que nos interesa realizar, y le doy a empezar trámite. Se abre una nueva página en la cual podemos ver un formulario en el cual nos solicitará toda una serie de datos. En la primera casilla tenemos que marcar el trámite que nos interesa realizar, que en este caso, dado el vídeo que estoy grabando, será el subsidio por desempleo, alta o reanudación. Pero vemos que aquí tenemos diversas opciones, desde la prestación contributiva, que sería el paro normal, la prórroga de un subsidio ya reconocido, la declaración anual de rentas para el caso de beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años que tienen que presentar todos los años, etcétera. En este caso, como digo, vamos a solicitar el subsidio por desempleo. Le doy alta o reanudación y aquí vemos que nos solicita toda una serie de datos personales. Yo, como no voy a tramitar la solicitud por desempleo porque tampoco cumple los requisitos para cobrarla, no voy a rellenar los datos, pero voy a comentarlos uno a uno para que lo tengáis claro. En primera instancia nos pide los datos personales, el nombre, el apellido, el segundo apellido, la fecha de caducidad del DNI que podéis encontrar en vuestro carnet de identidad, el nombre de vuestro padre, de vuestra madre, el número de cuenta donde deseáis que se ingrese el subsidio por desempleo o la prestación que estéis solicitando, también los datos de contacto, la dirección, la provincia, la localidad, el código postal, el teléfono, el correo electrónico y finalmente nos pide, a los efectos de reconocer algunas prestaciones que únicamente se pueden reconocer cuando se tienen responsabilidades familiares, si se tiene cónyuge o progenitor de los hijos, hay que indicar el nombre y los apellidos del mismo, hay que indicar también el número de DNI o NIE del progenitor o del cónyuge y hay que indicar también si existe un vínculo matrimonial o no existe. Marcamos la opción correspondiente en la casilla y para el caso de tener hijos que conviven o están a su cargo, menores de 26 años o mayores con una discapacidad en grado igual o superior al 33%, hay que darle a la casilla añadir nuevo hijo y aquí insertamos los datos del hijo. Esto sería, por ejemplo, para subsidios que se reconocen a personas con responsabilidades familiares que han agotado la prestación por desempleo o incluso que no la han agotado, pero que al tener responsabilidades familiares se les reconoce un subsidio con una duración mayor. En estos casos hay que indicar el nombre, los apellidos y el DNI, la fecha de nacimiento de los hijos. Aquí también vemos un apartado de observaciones en el cual, si se da el caso, podremos hacer algunas indicaciones para que el funcionario del SEPE que está revisando nuestras solicitudes tenga en cuenta. Por ejemplo, si se tiene un hijo
mayor de 26 años con algún tipo de discapacidad, pues se hará constar aquí que se tiene un hijo de esta condición y, por lo tanto, el funcionario del SEPEL lo tendrá en cuenta para tenerlo como responsabilidad familiar a cargo del solicitante. Finalmente, vemos que en la última parte de la declaración de la solicitud nos hace una serie de advertencias. En primer lugar, nos dice: importante, con la presentación de este formulario se formaliza la solicitud de acceso a la protección por desempleo o de baja de su prestación. En caso de ser necesario, el SEPE contactará con usted para completar la información o requerir documentación indispensable. El SEPE efectuará las comprobaciones oportunas y dictará la resolución que proceda. Y finalmente indica: el SEPE revisará la resolución provisional dictada en este procedimiento y, en caso de que el derecho de la prestación no hubiese sido correctamente reconocido, se iniciará el procedimiento para reclamar las cantidades indebidamente abonadas. Esto, en resumen, significa que una vez presentada esta presolicitud, un funcionario del SEPE revisará la misma y, en su caso, se pondrá en contacto con el solicitante para pedirle algunos datos, que aclare alguna información o que aporte alguna documentación acreditativa de lo que se ha hecho constar en este formulario de presolicitud. En caso de que se reconozca una prestación o un subsidio de forma indebida, se advierte que el SEPE puede reclamar las cantidades indebidamente percibidas. Finalmente, tenemos aquí el código de verificación para comprobar que no somos robots. Indicamos el código que aparece en la imagen y le damos a la casilla de enviar solicitud. Y con esto ya tendríamos la presolicitud del subsidio o de la prestación realizada correctamente, a la espera de que un funcionario del SEPE la revise y la confirme, o en su caso se ponga en contacto con nosotros para pedirnos más información o para requerirnos algún documento acreditativo de lo que hemos hecho constar en la solicitud. Pues si tenemos algún hijo con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, nos pueden requerir el certificado de discapacidad emitido por el órgano competente. Y ya finalmente, en la última casilla, vemos que en el caso de que la hubiese tramitado, que no ha sido el caso porque no tiene ningún sentido, porque en mi caso pues me la denegarían dado que no cumplo ninguno de los requisitos para cobrar el subsidio, pero si hubiese enviado el formulario podría acceder al acuse de recibo, que podría descargarme en el ordenador para tener una prueba de que he presentado y en qué fecha he presentado la presolicitud. Y esto es todo en cuanto al formulario de presolicitud del subsidio o de la prestación que queráis que se os reconozca. Como habéis visto, no tiene ningún tipo de dificultad, es un trámite muy intuitivo y sin complejidad alguna. No obstante, si tenéis alguna duda, podéis llamar al teléfono de atención al ciudadano del SEPE, que os dejo aquí abajo. No obstante, ya os aviso que no suelen responder al mismo, entonces no os desaniméis. Y si no os cogen el teléfono, solicitad una cita previa para que os atiendan presencialmente en la oficina. Una persona de carne y hueso, como se ha hecho toda la vida. Con esto me despido de vosotros. Os dejo también un vídeo que enlaza a otro que he grabado sobre cómo solicitar la prestación por desempleo o el subsidio con certificado o firma digital. Me despido de vosotros. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta luego.